Hoy quiero hablaros de un tema que suscita muchas dudas entre los cristianos, sobre todo entre los jóvenes. ¿Es pecado jugar a videojuegos o a juegos en el móvil? ¿A Dios no le gusta eso? Lo primero que debes saber es que la Biblia no condena el entretenimiento. Puedes divertirte sin dejarte influir por las cosas malas de este mundo, pero debes tener cuidado de no poner en peligro tu comunión con Dios. No voy a decirte qué juegos están o no prohibidos, porque la Biblia no es un libro lleno de reglas sobre lo que puedes y no puedes hacer. El capítulo 5 de Gálatas dice que eres libre de tomar tus propias decisiones, pero no debes usar esta libertad para ceder a la carne. Gálatas 5:13. Y hay muchos juegos que pueden influenciarte a hacer cosas malas y cambiar tu manera de pensar para que empieces a pensar que todo es normal y sin darte cuenta empiezas a perder interés en las cosas de Dios. Por ejemplo, los juegos más vendidos en el mundo son los que contienen peleas entre bandas, consumo de drogas, pornografía, palabrotas, elementos satánicos, escenas de violencia extrema y mucha sangre. ¿No ha afectado esto a los jóvenes de hoy e incluso a los cristianos? Haga su propio análisis. También hay otros juegos, conocidos como RPG, que se juegan a través de Internet y permiten a los participantes crear personajes virtuales para interactuar con miles de otros jugadores. Puedes elegir quién quieres ser, un gángster, una prostituta, un ladrón, un asesino, etc. Estos son solo algunos ejemplos de personajes que forman parte de este mundo paralelo. Los jugadores pueden hacer cosas que nunca harían en la vida real, y aunque pienses que no es asunto tuyo, Dios ve el propósito de tu corazón. Mira lo que está escrito en el capítulo 20 de Proverbios. Incluso un niño muestra cómo es por sus acciones. Su comportamiento mostrará si es puro y recto. Proverbios 20:11. Entonces, si te gustan mucho los juegos violentos y sensuales, ¿tu corazón es realmente puro? Yo creo que no. Muchos estudios han demostrado que la exposición a escenas violentas hace que las personas sean más agresivas. Puede que al principio no lo parezca, pero con el tiempo, ver demasiadas escenas de sexo y violencia, aunque solo sea en los videojuegos, daña el sentido moral de una persona y hace que el deseo carnal invada su mente y cambie su forma de pensar y negociar. Así que, antes de empezar a jugar, hazte estas dos preguntas. 1. ¿Soy adicto a este juego? Si te das cuenta de que pasas demasiadas horas jugando y está afectando a tus compromisos, deja de jugar. Si no puedes dejarlo por ti mismo, busca ayuda. Las empresas de juegos hacen todo lo posible para que el usuario se enganche y se haga adicto al juego durante muchos meses e incluso años. Recuerdo una vez que instalé en mi móvil el juego Clash Royale, recomendado por unos hermanos de la iglesia. No me gustan mucho los juegos, pero reconozco que este me atrajo mucho. Acabé volviéndome tan adicto que gasté cerca de 100-500 para mejorar el rendimiento de mis luchadores y solo paré después de darme cuenta de que este juego estaba interfiriendo en mi matrimonio y en mi relación con Dios. Pero no creas que fue fácil desinstalar este juego porque ya invertí dinero y conseguí llegar a un buen nivel. Así que ten cuidado porque tú también podrías estar pasando por esto y Dios no quiere que nada ocupe su lugar en tu corazón. La segunda pregunta que debes hacerte es 2. ¿Este juego me estaba alejando de Dios? Un videojuego puede ser inofensivo para una persona, pero muy malo para otra. Así que piensa bien a qué estás jugando y si te remuerde la conciencia, lo mejor es dejarlo. Romanos 14:22. Además, comprueba que este juego no interfiere con tu oración, la iglesia, el estudio y la socialización con la familia y los amigos. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que sepas jugar con prudencia. En lugar de elegir un juego solo porque tus amigos dicen que es bueno, piensa si será bueno para ti. Si es necesario, ten el valor de hablar de por qué no vas a jugar más a ciertos juegos y aprovecha la oportunidad para evangelizar. Seguro que si das prioridad a tu relación con Dios, serás mucho más feliz.